¿Cómo se siente, José? Ah, pues muy bien, muy contento de poder estar en contacto con este super portal dominicano que tanto queremos, remolacha.net. Para mucha gente que todavía no lo conoce, háblenle un poco de quién es José Rafael Sosa. José Rafael Sosa es un periodista, escritor y hacedor de origami. Origami es el arte japonés de hacer figuras en papel. Un gestor cultural que estimula a la gente a mejorar su vida a través de conocimientos. Yo estudié periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo del 70 al 73. Comencé a trabajar en Nacional, incluso antes de terminar el periodo escolar, el universitario. Y fui desarrollándome hacia el periodismo educativo, hacia el periodismo cultural. Gané varios premios en ese plano y posteriormente me seguí desarrollando ya como escritor y he seguido en esta onda hasta el día de hoy. Descubrí las posibilidades que significaba la comunicación en la red, me hice bloguero y he estimulado a muchas personas, a muchos jóvenes, sobre todo estudiantes de comunicación, jóvenes profesionales, a que también tengan su expresión en este. Presentársele una calle con el nombre de José Rafael Sosa dentro de la Plaza de la Cultura y a la Feria del Libro. ¿Para usted qué significado tiene eso? Fíjate, yo no puedo ser hipócrita, me alegró muchísimo, me alegró, me levantó mi ego, me estimuló mi vanidad, porque yo casi no me acordaba que era escritor. Yo afanando diario, escribiendo para el Nacional, haciendo, o trabajando con las cooperativas de las que soy oficial de comunicación, haciendo la agenda, que para mí no es un libro, es una edición especial, anual, etc. Pues no, ni siquiera recordaba alguno de los libros que tenía. Ahora saqué tres libros y ya completo 26 títulos. No me daba cuenta de que ocupaba un lugar como el que tengo en materia de literatura, de crecimiento y autoayuda. No me di cuenta de que cuando sufrí cáncer, saqué un libro que tuvo un éxito enorme llamado Un dedito al año no hace daño, aconsejando a los hombres a hacerse su examen. Que te saqué un libro que habla de conducir de una manera diferente a como lo hacemos, se llama Conducción en Bondad. No recordaba que había escrito un libro que aconsejaba a las mujeres en relación con el engaño que le hacemos los hombres, que se llama Sé tú, y las mentiras de los hombres casados. No recordaba siquiera los cómics que había escrito. Entonces, me es un gran honor el Ministerio de Cultura incluirme en el grupo de 18 escritores que tenemos una calle y tuvimos un día dedicado. Fue muy, muy, muy impactante también tengo hoy. Ya mencionando el blog, nosotros vimos en su blog que usted tiene dos libros nuevos. En este caso dijo que eran tres. Son tres. Tiene el libro que se llama Así que no sabes usar la prensa. ¿Sí? Ese libro es un manual de manejo de Un manual prensa. práctico, es el primer manual de ese orden que se hace en los últimos tiempos. Ha habido algunos manuales, pero de los años 70 y 80, cuando los medios de comunicación se limitaban a los periódicos, la radio y la televisión. ¿Es para profesionales o No, 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 cualquier está persona puede dirigido, utilizar? fíjate, lo han asumido los periodistas y lo están buscando, pero es un libro para dirigentes ejecutivos de organizaciones, ejecutivos de empresas, ¿sí? Personas que tengan deseo de saber cómo se hace una nota de prensa y llevarla, y cómo distribuirla, y para quienes no saben cómo hacer una rueda de prensa, claro, les aconsejo que busquen a profesionales. Y le doy Sí. referencias específicas, gratuitas, de gente que lo puede hacer muy bien. Ahora le doy una orientación para que vean además lo complejo que es. Organizar una rueda de prensa constituye un desarrollo de un plan de 25 pasos diferentes. La gente piensa que son 4 o 5. Entonces, ese es el primero de los libros. El otro se llama Para levantar el vuelo, que en realidad es una reimpresión ampliada, corregida y revisada de mis textos de reflexión y crecimiento humano que escribía en el año 2000 y 2003 para Cadena de Noticias, cuando fui contratado para escribir y leer unas cápsulas bien bonitas, refrescantes, porque eran noticias 24 horas y muchas eran muy desagradables y depresivas. Algunas cosas o algunos pabellones que usted recomienda de la Feria del Libro. Que no se deben perder. Hay un pabellón que la gente no se ha dado cuenta de que está en la feria, porque está en un ambiente muy natural, se llama Homenaje a la Madre Tierra. Está en una colina, en Sí. una de las, en la fachada sur del Teatro Nacional. Al lado, sería en Frente la al entrada bulevar, principal a la a derecha. la derecha, no, a Homenaje la a la Madre izquierda. Teresa. Si tú te paras frente a frente al Teatro Nacional,
doblas a la derecha, sí, justamente. Sí, a la derecha, frente al bulevar de Tolosa Díaz. Sí, exactamente. Eso, tú subes ahí arriba, hay unos bancos y una pantalla que pasa documentales y unos materiales que te entregan, que eso es sencillamente fabuloso. Ahora, este año, las novedades son también interesantes. El pabellón de Monte Aranche, de Montes Arache, el problema de Monte Arache, el pabellón de la voz de los autores, que tú puedes oír la voz de los de autores vivos y fallecidos. Sí, o sea, ellos mismos leyendo sus poemas. Sí, ahí está en CD, tú puedes, hay una serie de audífonos, sí, y tú puedes solicitarlo mediante una computadora. O sea, que tiene de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche para escucharlo todo. De 10 de la mañana a 10 de la noche. 12 horas. Está, hay que ver el pabellón de Freddy Gatonal, sé que la gente, la juventud de hoy no tiene idea de la fuerza. Oiga, aquí hacen periodistas, hacen falta periodistas como Freddy Gatonarse. Como ese hombre, ese individuo, con aquella presencia de ánimo, se enfrentó a la dictadura constitucional de Balaguer, que mataba muchachos todos los días, que mataron a Sagrario, a los del Club de Tojo Tardía, y esos editoriales, esa información. Ahí trabajaba Uchi Lora como periodista, Víctor Grimaldi, Freddy Prestol Castillo, Miguel Hernández. Había una selección de periodistas firme y fuerte. Rafael Rey Jerez, que era el único medio que hacía oposición a Balaguer en aquella época. Los periódicos matutinos eran todos de derecha. ¿Cómo ve el estado de los blogs en República Dominicana? A mí me parece que la blogosfera tiene, es la expresión de la comunidad dominicana. Y la comunidad dominicana tiene de todo. Tiene gente que es capaz de entregarse en servicio a los demás, de dar sus conocimientos, y hay personas que prefieren tener los conocimientos para sí mismas, reservarlos, exclusivos. Hay otras personas que tienden a dar un uso, digamos, light del blog y escribir cosas personales o trascendentes. Hay quienes, grupos ya juveniles, que han utilizado los blogs y los portales y las redes sociales como un instrumento de movilización política. Y hay también algunas cuestiones de mal uso que hemos estado abogando y logrando algunos avances para que los blogueros nos seamos más hermanos, seamos más unidos, para que impere menos lo que yo le llamo la filosofía de la sospecha, para que no pensemos tanto en que el otro tiene una mala fe con alguien, en que si no podemos hacer algo, no es ningún plan que tenemos contra nadie, que no pudimos hacerlo y que somos personas limitadas. Yo he cometido numerosos errores en la red y fuera de la red. Lo bueno es que estoy consciente de eso y en la disposición de no repetir los mismos errores. Pueden ser nuevos, pero los mismos no. Luego que pasó un tiempo, todo el mundo quería un blog y el uso de Facebook, de Twitter. ¿Cómo usted ve tanto la competencia entre los blogs y la popularidad de Facebook y Twitter? Sí. En principio, el blog es una fiebre, es una moda, en la cual 100 personas que a lo largo de 4, 5, 6 meses sacan blogs, yo lo digo por los talleres que ofrecía, de 100 personas, 50 seguían escribiendo 3 meses. Y al cabo de un año ya tú tenías 10, 12. 8, y a los 2 años ya son 3 los que han persistido. Creo que una buena carga del deseo de la gente de comunicarse se ha transferido a las redes sociales, que es esa necesidad de darse a conocer, de dar a conocer sus hechos, de referir a las personas su actitud de que existen, su deseo de conseguir amigos, novias, etcétera, y también el hecho de promover causas. Ahora, las características de una red social no te permite la elaboración de tu opinión como lo hace un blog. El blog seguirá existiendo, es un medio de comunicación que llegó para quedarse, que no va a variar jamás y que va a estar siempre vigente. Siempre habrá lo que yo le llamo el espíritu blog, el aliento blog, que llega solo a algunas personas.